muchísimas gracias por venir. Gracias a Ate también por estar aquí. Particularmente a la familia de Carrica, de Irma. Bienvenidos. Creo que la mejor forma de homenajear a una mujer realmente llena de amor en un día que también es el cumpleaños de Vita, que creó la Escuela de Enfermería en todo el país por primera vez, poniéndole además el nombre de Irma a este edificio, porque creemos que esta universidad realmente sirva al pueblo. Para eso peleamos en los 70s, en su momento. Queremos que sean buenos profesionales, pero también que sean buenos ciudadanos, como decía Laureche, hombres y mujeres para la patria. Yo siempre digo, y tenemos acá una película que se llama Los hijos de la antinomia, porque crecimos en esa virulencia, ¿no?, de peronismo, antiperonismo, etcétera, etcétera. Y bueno, y tenemos muchos padres y madres que nos enseñaron, en mi caso Rodolfo Quiroz, que nos enseñaron a toda una generación a defender justamente una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias. Los jóvenes que están cantando y que simbolizan a los trabajadores del Estado y que no nos dejan solos, son parte de esa familia de militantes que supo Irma construir a un proyecto de salud, a una línea que tiene que ver con la medicina social y con un modelo de salud al servicio del pueblo, que tiene que ver con la ejemplaridad, con la lucha por un país distinto, pero fundamentalmente con un modelo sanitario popular. En una etapa del país lucharon para darle un contenido social a las profesiones, a la carrera y recuperar la universidad, en un momento que en el país los militares estaban produciendo una masacre popular. Irma había sido, como muchos compañeros, estaban buscándola mucho, los servicios, la represión, y yo desde el interior volví para tratar de convencerla que la necesitábamos viva, que la necesitábamos que se incorpore con otros compañeros que eran referentes populares muy importantes y que no tenían que caer en manos de esa represión. Y tenemos una conversación de madre a hijo, pero de militantes. Y cuando yo le explico que se tiene que poner a salvo, que la necesitamos como referente, que era en la salud, en la militancia política, en ese difícil momento de represión, ella me dice justamente una frase de Eva Perón. Dice: yo no me voy a poner a salvo porque estoy defendiendo a los presos políticos, a cientos y miles de compañeros que están siendo secuestrados, que están desapareciendo, y hay muchos de mis hijos que, así como yo y otros compañeros tratamos de cuidarlos, de protegerlos, de hacerles llegar la solidaridad, en este momento me necesitan, son como vos mis hijos. Y una cosa muy contundente, yo le digo: nos van a matar. Y me dice: hijo, como dijo Eva Perón, el que no da todo no da nada. Gracias, compañeros.